incrementa la violencia en el estado de Morelos. La Comisión Estatal de Seguridad Pública reporta un aumento del 20% en los homicidios a comparación del año anterior. Paso Express pudiera entregarse al gobierno del estado. Esto ante la incapacidad que ha mostrado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para corregir las fallas. Diputados no descartan abrir periodo extraordinario para atender iniciativas remitidas por el Ejecutivo, las cuales plantean acciones para combatir la inseguridad. Además, hoy recibimos en 24 Morelos a integrantes del colectivo Mi Ciudad para platicar sobre la aprobación de la ley que prohíbe el uso de los plásticos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poderlos saludar. Estamos en 24 Morelos. Yo soy Angélica Estrada y los saludo en este ya miércoles 26 de junio del año 2019. Tenemos información importante. Hay revelaciones en materia de seguridad pública. Hoy incluso el Poder Ejecutivo y los diputados se reunieron para abonar a este tema e impulsar estas iniciativas que se han remitido y, bueno, con ello se pueda tener un combate real de la inseguridad. Le doy detalles de esta reunión que sostuvieron esta mañana autoridades del gobierno estatal y los diputados. ¿Qué fue lo que se abordó? ¿Qué es lo que se impulsa? En unos minutos le doy más detalle. También siguen estas posturas en torno a estas fallas que presenta el Paso Express. Hoy hay una petición importante del gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo hacia la Federación. Buscan que el estado sea quien se encargue de hacer estas revisiones y sobre todo estas reparaciones en esta vía rápida. Le recuerdo antes que tenemos vías de comunicación a través del WhatsApp 777-360-2722, también en la línea telefónica 482-9078. A su entera disposición es para que participe de toda la información que vamos a estar tocando en esta tarde. Vámonos ya de lleno con la agenda informativa. Ya se lo adelantaba, luego de esta fisura en uno de los muros de contención del Paso Express, esta situación que se registró la madrugada de ayer, autoridades federales pues ya están iniciando con una revisión exhaustiva en esta importante obra. Fue el delegado de programas sociales, Hugo Eric Flores Cervantes, quien ha señalado que corresponde, sí, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes llevar a cabo estas correcciones a todas estas fallas que han sido reportadas. De igual manera, pues tampoco descarta que el tramo que abarca esta vía rápida sea asignada al gobierno del estado de Morelos, esta petición que recientemente hicieron y que, bueno, también el delegado de programas federales aquí en el estado de Morelos está respaldando. Ha señalado que, bueno, sí, se solicitó a la Secretaría de Obras Públicas hacer esta petición, esto con el fin, pues, de dar este mantenimiento requerido en esta importante vía rápida y con ello se eviten, en la medida de lo posible, pues, que se generen más accidentes. Lamentable, ¿no?, que otra vez tengamos que estar sufriendo por una obra llena de corrupción, ¿no? Ya estamos en comunicación nosotros con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El día de hoy ya están enviando peritos para que puedan revisar la obra, ¿no? Y volvemos a decir, es lamentable, ¿no?, lo que pasó en la administración pasada, y desde luego que hay mucha coordinación aquí con el gobierno del estado, ¿no? No vamos a permitir que vuelva a pasar alguna cosa, y estamos ahorita evaluando todos los temas también de protección civil. Eso está correspondiendo al estado de Morelos, y por nuestra parte por revisar la obra de Peapa. Metros que abarca esta importante obra que abarca el Paso Express después de esta fisura y este incluso desprendimiento de uno de los muros de contención. Se mantiene esta zona resguardada por parte de elementos de protección civil, se impide el tránsito vehicular por esta zona, solamente un carril, esto a la altura de la colonia Antonio Varona es donde justo se registra esta fisura. Y mire también este llamado que han hecho en múltiples ocasiones los ciudadanos, esto sobre la urgencia precisamente de corregir estas fallas en el Paso Express, hoy fue replicado por el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, en virtud de que, bueno, no existan más accidentes como los ocurridos hasta el momento y que usted recordará, pues incluso han cobrado la vida de personas. Este día el mandatario dijo que han hecho esta petición ya formal al gobierno federal para que este tramo sea adjudicado al estado y sea este quien precisamente se encargue de la supervisión, incluso de la mejora de este tramo carretero. Cuauhtémoc Blanco
Blanco dijo que lo primero que van a hacer es iluminarlo para evitar con ello los accidentes. Evidentemente, después de revisar, hacer esta revisión minuciosa de todas las condiciones en las que se encuentra esta importante vía rápida, después, claro, de todas estas denuncias que han hecho los ciudadanos. Se lo hemos dicho, Protección Civil del Estado está ahí junto con ellos y debemos de atender esta estación, porque es una estación bastante delicada. Bueno, si ven las imágenes, pues sí se ve un poquito con miedo, pero te menciono lo bueno que lo atendieron luego. A mí, lamentablemente, pues son por las lluvias, ¿no? Que no se lo esperaba, pero bueno, al final de cuentas se está arreglando esta situación y que quede bien para que no pueda ocurrir un accidente. Ahí tiene usted esta postura del gobierno del estado de Morelos. Van a solicitar que esta obra, pues sea ya este proyecto finalizado, sea adjudicado al gobierno estatal para que a través de la Secretaría de Obras Públicas se generen estas acciones de corrección, se mejoren. Falta mucho, mucho. Muchos temas quedaron pendientes después de aquel 12 de junio del año 2017, cuando se abre este socavón, cobra la vida de dos personas, padre e hijo, que usted lo recordará, estas imágenes impactaron al mundo entero. Fue una noticia, fue una nota que circuló a nivel internacional, puso a Cuernavaca a nivel internacional, bueno, después de que se generaron precisamente estas muertes. La fisura del día de ayer no fue ajena a los ojos, incluso a nivel nacional, y es que eran impactantes esta grieta de más de 30 metros, donde si usted acudía a la zona, pues prácticamente cabía una mano completa, por ello se temía este desprendimiento. Ahí esta situación con el paso express, y bueno, por supuesto estamos pendientes de la respuesta que dé la Federación en torno a la petición que hace el gobierno estatal, y bueno, que se deje de lado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una dependencia, autoridades que han sido incapaces de atender estos llamados ciudadanos, incluso desde el momento en que se inició la construcción. Hoy temas políticos, jurídicos incluso, pues impiden que esta dependencia federal realice estas acciones de corrección que obligue a la empresa Aldesa a pues corregir todas estas fallas. Hoy no se tiene, hoy pues vivimos en esta vulnerabilidad todos los ciudadanos que cruzamos, que transitamos a diario por esta importante vía. Estamos pendientes de lo que resuelva la autoridad federal. Y mire, voy a otra información. Hoy hubo una reunión en materia de seguridad pública entre el gobierno estatal y también los diputados. Hay información importante en este sentido, y es que se ha revelado que en un 20% se ha elevado la cifra de homicidios dolosos aquí en la entidad. Esto a comparación del año pasado. Así lo ha reconocido el comisionado estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros. El jefe policíaco detalló que febrero fue el mes más violento, registrando un total de 100 asesinatos. Ya para el mes de mayo se contabilizaron 75 y más de 50 homicidios en el presente mes. Ortiz Guarneros atribuyó el recrudecimiento de la violencia a esta pugna que libran las organizaciones delictivas, esto por la pelea de la plaza, luego de la detención de Raimundo N., alias El Ray, presunto jefe del cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy atribuyen las autoridades de seguridad a la detención, a los golpes, importantes golpes que se ha dado al crimen organizado, pues esta elevación del número de homicidios dolosos aquí en la entidad, a la detención precisamente de estos jefes criminales. Pues yo creo que fue un 15% nada más, ha bajado comparado con los meses anteriores. Ahorita, al día de hoy, amanecimos con 54 ya homicidios en el mes de junio. Comparado con los demás meses, el más violento que llevamos fue el de abril, con casi 100. Y el mes pasado fueron 75, entonces ahorita, pues digo, falta de aquí al domingo para que termine el mes. Esperemos que no haya mayor. Comisionado, las cifras en cuanto al año pasado, ¿cómo van? O sea, ¿es estamos menor arriba? ¿O todavía no, es mayor que la del año pasado. ¿Con cuántos más o menos casos? Yo creo que un 20% más.
Y derivado de estas situaciones, hoy existe la presentación de iniciativas por parte del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo para que se atiendan algunos temas que abonen al combate a la inseguridad. Precisamente hoy de esto fue esta reunión entre el jefe de la oficina de la gubernatura, también parte del gabinete de Cuauhtémoc Blanco Bravo y los diputados. Fue ahí donde el presidente de la mesa directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Otelo Martínez, pues no descartó abrir un periodo extraordinario, esto para atender estas iniciativas que remitió el gobierno estatal y que precisamente tienen que ver con estos temas para atender la inseguridad. El diputado ha señalado que el próximo 4 de julio dos de estas propuestas del Ejecutivo pues estarán siendo llevadas ante el Pleno, mientras que las dos restantes pues serían sesiones extraordinarias su atención. Aseguró que existe el consenso de sus homólogos e incluso ya están planteando integrar a estos foros que habrán de realizarse a organizaciones civiles, a empresarios, sobre todo en este tema de regularizar a las corporaciones de seguridad pública. Son cuatro iniciativas las que fueron presentadas por el gobierno estatal, todas ellas encaminadas a atender el tema de la seguridad pública y bueno, pudieran estas atenderse ya en este periodo extraordinario de sesiones ahí en el Congreso del Estado. Pidió el jefe de la oficina de la gubernatura que pueda ser de manera inmediata. Yo estoy calculando que puedan ser presentadas en la sesión del 4 de julio, es decir, el jueves, el 2, se fija la fecha, y yo calculo que pudiera ser el jueves 4, cuando ya de manera formal estas puedan ser turnadas al pleno y a su vez puedan ser turnadas a las comisiones para estar en condiciones de poder dictaminarlas, y de ser necesario, pues tendríamos que abrir un periodo extraordinario. Sé que se ha generado esa expectativa, creo que hoy la voluntad, las ganas y sobre todo la necesidad así lo exige, y creo que mis 20 compañeros habrán de estar en condiciones de poder trabajar horas extras si así se requiere, siempre pensando en el beneficio, en el bien. Y bueno, por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad ahí en el Congreso del Estado, el diputado Marco Zapotitla, ha considerado que el próximo 15 de julio, dos de estas cuatro iniciativas, principalmente las que tienen que ver con la regulación del uso de las motocicletas y también el uso de las tecnologías, de manera particular los equipos de videovigilancia, pues puedan quedar ya aprobadas. Ha resaltado que 7 de cada 10 homicidios se cometen a bordo de una motocicleta, por lo que bueno, resulta urgente atender este tema. Tema que consideramos también debe de socializarse. Sí, es un tema en el que tenemos que revisar que pues, 7 de cada 10 homicidios se cometen a bordo de una motocicleta. Entonces tenemos que alguna medida legislativa sí se tendrá que generar. ¿De qué van estas cuatro iniciativas que ha propuesto el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo? En primer lugar, se trata de estas leyes en materia de videovigilancia, también la utilización de nuevas tecnologías para combatir la inseguridad, también este tema de regular estas empresas de seguridad pública, es decir, estos elementos hoy de seguridad privada también tendrían que cumplir algunos requerimientos para poder operar. Esto es lo que se ha planteado. Además, aunado a ello, pues esta reforma para prohibir el uso de, o regular también vaya, este uso de las motocicletas, este que ha causado más polémica, e incluso este tema también de elevar a delito grave estos casos de extorsión, uno de los delitos que también aquí en el estado de Morelos ha tenido un importante repunte. Esta situación, estos cuatro puntos son los que hoy se analizan en el Congreso del Estado de Morelos, y también hubo ya participación de las autoridades locales. Fue precisamente previo, minutos antes de sostener este encuentro con los diputados para analizar el avance de estas iniciativas, cuando bueno, el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel San Rivera, ha destacado la importancia de que los legisladores pues aprueben a la brevedad posible estos temas, pues todos, dice, son encaminados en materia de seguridad pública. Recordó que son estos cuatro planteamientos que ya le enlisté: el regular el uso de las motocicletas, también el verificar a las empresas de seguridad privada, así como el tema de la aplicación de mejores sistemas de videovigilancia, incluso elevar estas penas, elevar a delito grave el tema de las extorsiones, lo que se está planteando. Esto respecto, bueno, también a lo expresado por los diputados, refiriendo hasta hace algunos días que estos temas pues pudieran estarse dejando de lado, ser abordados en un segundo periodo de sesiones, y bueno, hoy precisamente
finalmente se descarta esta opción, esta posibilidad. Señalan los diputados que va a ser incluso en periodo extraordinario, incluso en temporada de vacaciones, van a estar trabajando los legisladores para atender todos estos temas. Y bueno, José Manuel San Rivera insistía en la urgencia del análisis, sobre todo en la aprobación para atender todas estas cuestiones de inseguridad. Decían los diputados que no van a abordarlo ya en este periodo legislativo, lo van a retrasar. ¿Cuál sería el llamado? Por eso, uno de los motivos es esta mesa de seguridad con los diputados y lógicamente espero que se realicen las cosas y se aprueben estas iniciativas porque es importante para la seguridad del Estado. Pero mire, ¿cómo se encuentran precisamente las corporaciones policíacas? Estas que en muchos de los casos, debido a las carencias que enfrentan, pues no tienen una respuesta rápida a los llamados de emergencia por parte de los ciudadanos. Hoy organizaciones civiles están dando importantes cifras en esta materia. Señalan en primer lugar que solamente 6 ayuntamientos, estos de los 36 que existen actualmente en el estado de Morelos, pues accedieron a presentar las nóminas de sus policías, incluyendo, por supuesto, al Estado. No se está cumpliendo con esta transparencia. El resto, pues, no ha contribuido en este tema de la transparencia. Fue Roberto Salinas, quien es integrante de la Asociación Civil Morelos Rinde Cuentas, quien ha informado que estos municipios solamente exhibieron seis estos documentos, en donde, bueno, también se detectó que existe una disparidad en los salarios. Hoy un tema vital aquí en el Estado de Morelos. Algunos de ellos ha señalado este importante organismo dedicado a temas de investigación de manera particular, ha señalado que solamente algunos ganan hasta 17,000 pesos y en contraste, pues otros elementos policíacos solamente reciben un sueldo de 4,000 pesos, mientras que también otros tienen pues algunos documentos erróneos o duplicados. Esta situación pues que no ha podido regularizarse aquí en el estado de Morelos. Hoy existe un planteamiento por parte del gobierno estatal para homologar estos salarios, que con ello pues se evite la infiltración de organizaciones criminales a estas corporaciones al momento de ver, pues sí, un blanco fácil el tema de los salarios de los policías. Hoy se busca homologar. Imagínese usted, en algunos municipios hasta 17,000 pesos ganan, mientras que en otros solamente de manera mensual los elementos ganan 4,000 pesos. Son 6 municipios, entre ellos está Cuernavaca, está Atlatlaucan, son pocos en realidad los municipios que han presentado información, son 6 de los 33. El caso de Jojutla publica la información pero no el sueldo, el municipio de Ocuituco tiene mala información, la tiene duplicada, entonces por eso es importante primero tener la información, tener los datos y a partir de ahí poder hacer un análisis puntual, porque al parecer el número de elementos por habitante es muy poco. Hay municipios donde se atiende a cerca de 800 habitantes o 1,000 habitantes por cada policía, lo más recomendable es que sean 300, entonces ahí hay mucha información que se tiene que analizar para ver cómo se mejoran los elementos policiales. Y bueno, aunado a este tema de los sueldos que no son parejos, pues también no cuentan con el equipamiento debido, no se cuenta con las patrullas necesarias, vaya, en algunos municipios ni siquiera con los elementos necesarios. Hay lugares donde solamente 14 elementos policíacos resguardan toda una demarcación. Bueno, en ello consiste precisamente esta iniciativa, esta propuesta que hace el gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo de homologar los sueldos, incluso de atraer esta nómina para que, bueno, sea el gobierno quien pague estos salarios, además de ellos se corrijan todas estas carencias. Y mire, voy con otra información. Pese a que han pasado ya 2 años de la exhumación de cuerpos, esto en las fosas de Tetelcingo de Cuautla, y que también esta audiencia contra los presuntos responsables de esta inhumación irregular de cadáveres no se ha desahogado, pues hoy el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, aseguró que el tema sigue bajo investigación, aseveró que a este caso pues no se le ha dado carpetazo y negó también que los encargados de este expediente traten de absolver a todos los acusados, aunque no dijo que el agente del Ministerio Público asignado a atender de manera particular este tema, que usted lo recordará, aquí lo hicieron evidente algunos familiares de víctimas, pues lo encontraron dormido en sus oficinas, no han puntualizado si
si ya se le aplicó alguna sanción por no estar atendiendo sus deberes. También el fiscal general resaltó que los homicidios son parte de la naturaleza humana. Vaya, vaya declaraciones que da el fiscal del estado, Uriel Carmona Gándara, un fiscal que fue nombrado en el sexenio de Graco Ramírez, que se ha intentado por parte de los diputados destituirlo de este cargo ante los nulos resultados y que en infinidad de ocasiones ha dado este tipo de declaraciones. Los homicidios pues son, vaya, normales en la condición humana, delitos que no han podido bajar. Hace unos minutos le presentaba justamente estas cifras que da la Comisión Estatal de Seguridad Pública, hasta en un 20% se han elevado, pero bueno, para el fiscal general del estado dice es un tema, vaya, normal en la condición humana. El tema de las inhumaciones es un tema constante que nunca va a concluir, porque siempre vamos a tener desgraciadamente cuerpos, levantamientos de cadáver, y siempre va a haber desgraciadamente homicidios. Entonces eso no puede concluir. En el caso específico de Tetelcingo todavía hay trabajos de investigación que realizar, eso no se le ha dado carpetazo. Sin embargo, para continuar con esos trabajos tenemos que coordinarnos con otras autoridades. Teníamos un tema de un presupuesto limitado, ese problema está resuelto ya, entonces vamos a coordinar con las demás autoridades para avanzar en los trabajos de identificación de ese material que se encuentra ahí. Vaya, vaya declaración. De esta manera, pues justifican algunas autoridades la incapacidad que han tenido de mostrar resultados en este importante encargo que les fue asignado. Es de la condición humana, es naturaleza que existan los homicidios. Hoy no los podemos detener. No se pueden detener, pero sí se pueden prevenir estas situaciones aplicando, por supuesto, las estrategias debidas, resolviendo todos estos casos que se tienen, este importante rezago en la Fiscalía General del Estado, pero hoy tenemos al frente un fiscal que, bueno, piensa de esta manera. Es una condición humana que ocurre este tema de los homicidios dolosos aquí en el estado de Morelos. Participe de la información que estamos tocando en esta tarde a través de redes sociales. Estoy pendiente de todos sus comentarios. Voy a otros temas. Un grupo de jóvenes que integran la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, de aquí del estado de Morelos, se manifestaron esta mañana en Palacio de Gobierno, esto por la cancelación de becas que la Federación hizo a sus miembros. Hoy este tema de los apoyos a los estudiantes pues fueron retirados por el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Juan Carlos Juárez, integrante de este organismo, representante de estos estudiantes, dijo que el día de mañana van a estarse presentando allá en la Ciudad de México, incluso en otras partes del país, van a hacer una marcha simultánea hacia la Ciudad de México, esto para exigir que se les entreguen estos apoyos. Ha explicado también que la Federación pues no ha contemplado a todos los alumnos para ser beneficiarios con este tipo de programas sociales, y que hay que recordar, fue una promesa que el pasado mes de enero, cuando estuvo de visita Andrés Manuel López Obrador aquí en el estado de Morelos, pues señalaba que estas becas iban a ser incluso aumentadas para todos los estudiantes, y hoy no son una realidad en la República Mexicana. Ya los estudiantes preparan estas acciones, van a marchar hasta la Ciudad de México para exigir que este compromiso sea cumplido. Chicos que son de la Benito Juárez se tenían que estar en Prospera y automáticamente pasaban a la Benito Juárez. Lamentablemente tenían que haber sido censados y no a muchos de los casos no han sido ni siquiera censados. El otro inconveniente es de que la de jóvenes escribiendo el futuro, que es para nivel universidad, pues han sido rechazados bastantes jóvenes, de los cuales pues en verdad lo necesitan. Jóvenes de la Escuela de Estudios Superiores de Totolapan, jóvenes de la Casa de Estudiantes General Emiliano Zapata, pues se han acercado a nosotros como federación para que justamente luchemos por esas becas que en verdad necesitan. Y mira, en otros temas, la Secretaría de Movilidad y Transporte de aquí del estado de Morelos se ha comprometido a colocar en todas las unidades del transporte público estas calcomanías informativas para respetar los descuentos y sobre todo garantizar un trato digno a los adultos mayores. Hoy Gabriel Rivas Ríos, integrante de la Asociación Civil Gustavo Salgado Delgado, ha informado que además de este acuerdo, pues también se estableció que las autoridades de esta dependencia van a sostener una reunión de seguimiento
seguimiento, esto para atender las diferentes demandas de los adultos mayores. Hoy esta situación aquí en el estado de Morelos, que no se ve como una realidad, pues ya las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte van a tomar cartas en el asunto. Se busca que se apliquen estos descuentos del 50%, que no solamente se dediquen los transportistas, los operadores, a contemplar a solamente tres pasajeros por viaje, sino que se dé de manera general este descuento a los adultos mayores, además, por supuesto, de garantizarles un trato digno. Pues esta es una demanda muy vieja, la ley lo establece, han tratado de empujar un reglamento de transporte en el que se establece que únicamente sean tres personas por ruta. Sin embargo, un reglamento no puede estar por encima de una ley general. Entonces, el reglamento ni siquiera lo han podido aprobar y no lo van a poder aprobar por esa razón. El otro acuerdo al que se llegó es que vamos a tener una reunión próximamente con los líderes transportistas y el secretario de Movilidad y Transporte. Esto se asignó por parte del director general de Transporte Público, Privado y Particular, pero el secretario no estuvo presente. Y mira, vamos con temas mucho más amables aquí en el estado de Morelos. El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, inauguró este día la final del torneo de fútbol de la calle a la cancha. Este encuentro del cual, bueno, hoy el estado de Morelos está haciendo sede. Ahí el mandatario estatal se congratuló de recibir a jóvenes deportistas de diferentes estados de la República, como son Guerrero, Hidalgo, Durango, Colima, Michoacán, entre algunos otros, y bueno, ha exhortado a los jóvenes a fijarse metas y sobre todo a trabajar por alcanzar sus sueños. Acompañado de la presidenta del Sistema DIF Morelos, Natalia Resende, el jefe del Ejecutivo resaltó la importancia de este tipo de actividades, pues dijo que con ello se aleja a los jóvenes de prácticas nocivas y bueno, los encamina, por supuesto, a desarrollarse por el bien de sus estados. Este es un gran torneo y lo más importante, hay que divertirse dentro de la cancha, haciendo las cosas bien, haciendo un gran esfuerzo. Y créanme que todos son ganadores por el simple hecho de estar aquí. Sé muy bien que cada uno de ustedes es una historia de vida, que se han levantado una y mil veces de la adversidad. Me enorgullece recibir en nuestro estado a gente como ustedes, que siempre va por todo, forjando metas, construyendo sueños, luchando cara a cara contra la vida misma. Busquen ese éxito, no bajen los brazos, les garantizo que los sueños se pueden hacer realidad. Reporte del tiempo en 24 Morelos. El tiempo para este miércoles 26 de junio indica que Cuernavaca amaneció con una temperatura mínima de 18 grados y se espera una máxima de 28. Huitzilac tuvo una temperatura mínima de 10 grados y se pronostica una máxima de 17. Cuautla registró una mínima de 18 y se espera una máxima de 29, mientras que en Jojutla se tuvo una mínima de 19 y se espera que se alcance los 33 grados durante el día. Precio de la gasolina en 24. Este miércoles el precio de la gasolina Magna en Cuernavaca se encuentra a 18,70. La Premium está a 20,40. Y el diésel se encuentra a 20,89. Gracias a todos los que se conectan a través de la transmisión en vivo de este espacio de noticias. Saludo con mucho gusto a Kevin Miranda, también a Andy Velázquez. Isela Ruiz dice, saludos desde Nueva York. Muchas gracias por la confianza. Saludos hasta allá para ti, mi querida Isela Ruiz. También a Marco Martínez, a Fernanda García. Nos preguntan qué pasa en la estación, que hay un helicóptero desde hace 30 minutos. Se trata de un operativo. Hasta el momento no se tiene a detalle precisamente de lo que está ocurriendo en esta zona. Sí,
así, el helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad Pública se encuentra sobrevolando esta área a través de nuestras redes sociales, de todas nuestras plataformas. En unos momentos, ya cuando fluya esta información, le estaremos dando cuenta de qué es lo que ocurre. Le invito a que se mantenga pendientes de todas nuestras redes sociales. Fernanda García, también a John Bonilla, a Crisanto, también a Félix Carnaya, Josefina Sierra, Juan Antonio Díaz, Lenin Esp, también a Fernanda García, Carlos González, Sara Ocampo, Fernando Contreras, Paz Alejandra, también a Jonathan Bustamante, Ale Tapia, Mari Santi, muchas. Todos sus comentarios, nos preguntan todos ellos en torno a este operativo. Estamos corroborando, por supuesto, esta información. Ya en unos minutos, a través de nuestras redes sociales, le tenemos a detalle de qué se trata este operativo. Hay sobrevuelo del helicóptero. También recordar que está revisando estos trabajos que se hacen en el Paso Express. Y bueno, desde ayer se encuentra sobrevolando también esta zona. Ya nos vamos. Así llegamos al final de este espacio informativo. Le agradezco, como siempre, el favor de su atención. Gracias. Gracias a todo el equipo que hace posible este noticiario. Soy Angélica Estrada. Le deseo que tenga usted una excelente tarde y, por supuesto, nos vemos el día de mañana en punto de las 2 en 24 Morelos.